Hola, boa tarde, benvidos á última sesión da, primeira xornada desta Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Saúde. Para rematar o día, temos connosco a Tom Cuchart, que é madrileño de adopción, como di él, leva xa vivindo no Estado español varios anos, colabora dende xa hai moito tempo con Ecoloxistas en Acción en diferentes frontes. Ele é activista político, escritor, investigador, pero sobre todo ecoloxista. Como tal, venos falar hoxe aquí. Temos que pensar que o ecoloxismo pois sufriu ao longo dos últimos anos diferentes altibaixos. Despois dunha época de efervescencia a principios do século XXI, pois agora estamos vendo que hai un retroceso, hai moitos elementos críticos que intentan dinamitar o seu discurso, que veñen sobre todo dende o neoliberalismo, que falan sobre temas diversos, como que a diferencia entre a natureza e o artificio humano xa é tan difusa que non merece a pena interesarse e loitar sobre a recuperación do que vemos chamando a natureza en Occidente, e que, polo tanto, todo o discurso do ecoloxismo pois está invalidado. Sin embargo, vemos que os grupos ecoloxistas, como Ecoloxistas en Acción, que é unha confederación de grupos de base ecoloxistas, pois veñen facendo un labor moi interesante ao longo dos anos en diferentes frontes, como xa dicen, e que son unha ferramenta extraordinaria para poñer en cuestión e analizar a sociedade contemporánea na que nos tocou vivir. E sobre este tema, pois, vai nos falar Tom, que, como xa pudestes ver no dosier da Semana Galega de Filosofía, pois vai nos falar sobre os tratados internacionais que o que conllevan sobre a saúde e tamén sobre a alimentación, a soberanía alimentaria e outras cuestións das que nos vai falar agora mesmo. Vale, cando queiras, Tom. Moi boas noites. Lamentablemente non podo falar en galego, disculpe. Moitas gracias, Alexandre, por toda a invitación e o cariño da organización deste evento. Muchos ánimos e suerte con toda a semana. Vale. Yo voy a permitirles comenzar hoy un poco distinto, porque justo viniendo a Pontevedra me he enterado de una noticia bastante triste y quiero hacerle un pequeño homenaje a una persona que está pues luchando ya contra la muerte. Es Carlos Slepoy, un abogado defensor de derechos humanos y una persona muy importante para poner los criminales de Chile como Pinochet, los militares argentinos ante los tribunales para defender la jurisdicción universal, para defender los derechos humanos y también para juzgar los crímenes franquistas, para acabar con esa impunidad tan anormal que existe, que cientos de miles de desaparecidos del régimen franquista todavía no han tenido la suerte de tener un juicio. Con la querella argentina, Carlos Slepoy estaba en la primera línea de defender para que por fin haya algo de justicia en relación con el franquismo. Y yo creo que en una semana de filosofía, ¿cómo no?, deberíamos homenajear a personas como Carlos Slepoy, como luchador contra la impunidad, y que él mismo sufrió la violencia de la dictadura argentina, la tortura, y finalmente, pues en esa lucha ha dejado su vida. Yo creo que empezar esta charla hoy nos obliga a hablar de diferentes coyunturas en las que estamos inmersos.
Son tiempos muy volátiles, son tiempos de enorme velocidad y seguramente me gustaría que luego en el debate nos adentramos también en asuntos que tienen que ver con la coyuntura en Europa, con diferentes citas electorales que están encima de la mesa o también ciertos falsos debates que hay en torno a la nueva administración de Estados Unidos. Pero el marco de esta conferencia lo quiero comenzar con un episodio reciente en Brasil. Brasil, como sabéis, sufre desde hace varios meses un golpe de Estado parlamentario. Tiene un gobierno ilegítimo de Temer. Pero lo curioso es que todos los que llevaron a Dilma Rousseff a tener que abandonar la presidencia del país están fuertemente inmersos en diferentes conflictos de intereses, escándalos de corrupción, lavado de dinero, etc. Pues el que más nos acerca a la temática de esta noche es el escándalo de haber manipulado diferentes exportaciones de carne pudrida a diferentes países. Sabéis que Brasil es el mayor exportador de carne en el mundo, supone el 7,2% de sus exportaciones, o sea, supone ingresos económicos relevantes. Y se descubrió a través de una investigación de la Policía Federal que las mayores empresas multinacionales brasileñas de la producción de carne, JBS y BRF, que luego ustedes en casa buscan qué de importantes son estas empresas, pero son similares a lo que podría ser Tyson Food en Estados Unidos o Campo Frío aquí en el Estado español, pues han adulterado, digamos, grandes cantidades de carne pudrida para la exportación, y eso también ha llevado a poner las alarmas que hay una cantidad de consumo de carne absolutamente no apto para el consumo humano. Y, por supuesto, este escándalo reciente simplemente es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar cuando hablamos del comercio internacional, cuando hablamos de la globalización capitalista, cuando hablamos de lo que es la violencia hacia el sistema económico político que se esconde detrás de muchas cifras, de muchas instituciones. Y venía ayer desde Cabo de Gata, volviendo a Madrid, y me preguntaba, ante tantas veces que nos encontramos con representantes políticos del Partido Socialista Obrero Español y de otras formaciones políticas que niegan permanentemente los datos, las investigaciones que aportamos cuando alertamos de un enorme peligro que enfrentamos no solo por las políticas comerciales, sino por el propio sistema, pues uno llega a veces a cuestionarse, ¿será nosotras y nosotros quienes estamos equivocados y realmente la globalización pues tiene sus cosas aceptables? Y justo ayer, pasando por los kilómetros de desierto almariense donde están los huertos bajo plástico y donde viven en situaciones infrahumanas cientos de trabajadoras y trabajadores del campo que han pasado por años de migración donde muchos de ellos han dejado su vida. Estos son los momentos donde digo, tenemos que volver a nuestras reafirmaciones originarias cuando llevamos años y décadas denunciando, criticando y movilizando contra la globalización capitalista. Y cuando estamos en un momento de absoluto silencio sobre el endurecimiento de los marcos legislativos, políticos en el ámbito comunitario e internacional, que están dando otra vuelta de tuerca más con los tratados de comercio que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados en relación con Canadá, yo creo que es importante que levantemos la voz más fuerte que nunca para relacionar estos temas y mostrar que cuando hablamos de
estos supuestos beneficios que tanto el PP, PSOE, Ciudadanos presentan en los medios de comunicación y en diferentes debates políticos, los supuestos beneficios económicos que trae la economía global y que algo de mejor exportación se puede lograr con las políticas comerciales o la firma de estos tratados criminales, hay que volver a denunciar justamente las situaciones que tantas veces hemos denunciado y por las que hemos estado en las calles. Otro asunto que simplemente nos quiere introducir en la materia, una noticia que casi quedó desapercibido en los medios de comunicación, que algunos estudios científicos han puesto algunas cifras sobre el comercio internacional. Y igual algunos de ustedes han leído hace 2 semanas una noticia que 100.000 ciudadanas y ciudadanos chinos mueren al año a causa de la contaminación de las fábricas para la producción a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es fundamental, volver a poner encima de la mesa estas relaciones tan profundas que existen entre el comercio internacional, el modelo de opresión y explotación y las consecuencias reales sobre el ser humano y sobre el conjunto de nuestros ecosistemas. Bien, ahora mismo estamos observando un proceso de megafusiones, como algunos igual han podido leer en los medios de comunicación en los últimos meses. Saben que grandes empresas del sector agroindustrial, del sector agroquímico, intentan fusionarse, ¿no? No solo estamos hablando del caso de Monsanto con la empresa alemana Bayer, también estamos hablando de la fusión de 2 empresas químicas de Estados Unidos, Dow Chemical y DuPont, y también hablamos de la empresa suiza Syngenta con la mayor empresa de químicos de China, Chem China. Bueno, ¿qué supondría esto en términos de nuestro sistema agroalimentario y de alimentación? Pues un enorme aumento del control sobre los insumos que hoy en día se utiliza en la agricultura industrial. Y eso generaría un mayor control corporativo sobre la agricultura y la cadena agroalimentaria. Controlarían, para poner un ejemplo, el 60% de las semillas que se comercializan en el mundo y el 70% de todos los agroquímicos que se utilizan en la agricultura industrial. Eso sería la capacidad económica comercial, pero eso en términos de poder político supone profundizar las relaciones de corrupción, de mafia que existen a la hora de elaborar políticas públicas en términos de agricultura, alimentación y también salud. Es enorme el poder que tienen estas grandes empresas, por ejemplo, en la Comisión Europea en Bruselas. Muchas de las personas que están trabajando para mejorar la salud pública, para defender que ciertas sustancias tóxicas sean eliminadas de la cadena agroalimentaria, se chocan una y otra vez contra la fuerte presión que suponen estas empresas en el ámbito comunitario, en el ámbito de las instituciones internacionales como la FAO o, por ejemplo, en el gobierno de la Moncloa y también en los gobiernos autonómicos. Por eso muchas veces tenemos que denunciar, cuando hablamos de mafia, esa relación tan estrecha que existe entre las élites políticas y económicas, porque hay una determinación, no son casualidades los muertes prematuros o el sufrimiento que causan ciertos químicos en la cadena global de la agroindustria y los alimentos a las personas. Cuando tenemos que hablar de sufrimiento humano en relación a cánceres, de diferentes malformaciones, de problemas de desarrollo fetal, de problemas de obesidad, de cuestiones de enfermedades cardiovasculares, de muchísimas cuestiones que tienen que ver con problemas de pérdida cognitiva, pérdida de fertilidad, sobre todo en los hombres, todo eso tiene una relación muy estrecha con las políticas, con las decisiones que se han tomado en un momento dado en diferentes despachos y en reuniones secretas a espaldas de las mayorías sociales.
Por lo tanto, no son casualidades que aumentan las enfermedades relacionadas con el sistema agroalimentario. No es casual que aumenten las enfermedades en relación con la mala alimentación y la alimentación insana, sobre todo en las poblaciones más empobrecidas. Les recomiendo mucho un estudio que sacó el año pasado Veterinarios Sin Fronteras, una pequeña organización con sede en Barcelona, pero que han impulsado a lo largo de los últimos años campañas muy importantes en relación con la salud y la alimentación, por ejemplo, el problema del azúcar, la sal, las grasas saturadas. Pero el último informe que sacó, con una recopilación de datos de la Organización Mundial de Salud, con datos del propio Ministerio, llega a conclusiones tremendas de miles de muertos prematuras en España vinculado a la mala alimentación. ¿Y quiénes son las más afectadas y afectados? Pues las personas más empobrecidas, las personas con menos ingresos, y ahí tenemos que plantear cara a aquellos que nos quieren llevar a un falso debate cuando hablamos de alimentación agroecológica, de alimentación local y consumir sano de temporada y de circuitos cortos de producción y consumo de productos agroalimentarios que sean más caros y por lo tanto no accesibles para las personas. Es un debate falso en el sentido de que fueron los gobiernos, tanto el Partido Popular como del PSOE, fueron las diferentes comisiones de la Unión Europea, fueron las decisiones de ciertas instituciones financieras internacionales que reiteradamente han violado el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Y ahí existen los orígenes de las políticas criminales que se han dado desde el poder corporativo y también desde el poder político. De ahí viene la necesidad de, cuando hablamos de transformar todo ello, pues no podemos quedarnos con soluciones, digamos, parciales, de que toda la responsabilidad sea el consumidor, la consumidora, que sean ellas y ellos quienes toman las decisiones. No, las cuestiones son de mucha más profundidad y de mucha más necesidad de ir al fondo de la cuestión. Y seguimos planteando cuál es el gran peligro de las megafusiones de las grandes empresas del sector agroindustrial. Porque claro, con las políticas públicas, con la forma de haber hecho una agricultura sin campesinas y campesinos, sobre todo en los países del centro de Europa, de Estados Unidos, pero también de otras zonas del mundo, una imposición de un modelo agrario sin campesinas y campesinos, pues se ha llevado a un proceso de industrialización de la agricultura y por lo tanto de una mayor dependencia de estos insumos. Si ahora estos insumos, tanto de semillas como de agroquímicos, estén en manos en menos empresas que controlan los mercados, pues en un momento dado aumentan los precios, como ocurrió con una coincidencia de factores con la crisis alimentaria del 2007-2008, y hay un endeudamiento brutal de muchas agricultoras y agricultores, y esa deuda se va reproduciendo año por año, una dependencia muy fuerte de los bancos y otras instituciones financieras. Y ahí entra, por supuesto, mucho capital financiero que ha venido del sector inmobiliario y se está metiendo cada vez más en el sector de la compra de tierras, pero sobre todo del control de toda la cadena agroalimentaria. Así que la posibilidad de elegir por parte de agricultoras y agricultores se disminuye, y también por parte de las consumidoras y consumidores. Obviamente incrementaría el uso de agroquímicos, como ya se ha visto en muchas ocasiones con la agricultura industrial. Y quiero llevar aquí un tema de enorme relevancia que tiene que ver con los disruptores endocrinos, o también llamamos contaminadores hormonales. Obviamente, en todos los debates científicos siempre hay el lobby a favor de los pesticidas, de las herbicidas, de los agroquímicos tóxicos, y quienes desde la ciencia hacen una labor muy importante para desvelar los enormes peligros que contienen. Pues algunos de los estudios que han ido surgiendo en estos últimos años, y son estudios bastante pesimistas a la hora de calcular, el coste total adicional de la salud
en términos de hacer frente a los impactos sobre la salud de los contaminantes hormonales, se cifrarían en 160 mil millones de euros cada año que desde el sector de la salud estamos enfrentando. Y ahí volvemos a hablar, cuestiones muy importantes: obesidad, cáncer de mama, cáncer de sistema hormonal, cáncer linfático, pérdida de fertilidad en los hombres, cáncer de testículos, cuestiones también de pérdida de capacidad cognitiva, cuestiones muy importantes de problemas en el desarrollo fetal en los bebés, etc. Esto es solo uno de los muchos asuntos que son de enorme actualidad. ¿Por qué? Porque desde los movimientos ecologistas, desde el movimiento de la Vía Campesina Internacional, desde organizaciones de consumidores y consumidores, desde el movimiento por una sanidad pública, se lleva empujando para prohibir los químicos que contengan los contaminadores hormonales. Y sería, con voluntad política, bastante, no quiero decir la palabra sencilla, pero sería factible de aquí a unos años eliminar muchas de las sustancias que tanto dolor y tanto sufrimiento humano luego está causando. Pero claro, ahí está el lobby, la presión de la industria química y de muchos otros agentes económicos que llevan presionando en la Comisión Europea para retroceder la directiva para la prohibición de los disruptores endocrinos, los alteradores hormonales, o flexibilizar en los anexos las metodologías con las que se alían los análisis y las metodologías para determinar qué tipo de sustancias se tendrían que retirar tanto de la industria como de toda la cadena agroalimentaria. Y claro, tuvieron que reconocer a través de investigaciones periodísticas de acceso a documentación que eran intercambios entre la industria química y diferentes miembros de la Comisión Europea, que en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Canadá entre 2009 y 2014, y también en las negociaciones comerciales del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que ahora mismo está congelado, a partir de 2013, pues la Comisión Europea ha congelado parte del paquete legislativo de prohibición de los alteradores hormonales, justamente por la presión del gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos y la potente industria como Bayer, como BASF, como Monsanto, etc. Esa documentación lo pueden encontrar en internet y se los facilitamos con mucho gusto. Hay organizaciones muy precisas en la investigación, en este trabajo en Bruselas, que están desvelando todas estas relaciones mafiosas entre la industria química, agroindustrial y los responsables en los diferentes departamentos, tanto de la política europea como también estatal. Y como estamos denunciando, eso tiene luego unos impactos reales sobre la salud. Está causando sufrimiento humano, pero también tiene un impacto sobre el presupuesto general del Estado y de las comunidades autónomas a la hora de hacer frente a los impactos que tienen este tipo de problemas en la contaminación. Y claro, luego se vuelve a decir que la gran agroindustria, las grandes empresas de la agroalimentación producen barato, sin contar los enormes impactos sociales, laborales y ambientales y sobre la salud que tiene esa forma, entre comillas, barata de producir alimentos. Porque claro, este coste irreal y ficticio que muchas veces tienen ciertos alimentos en las grandes cadenas de supermercados o en las grandes cadenas de comida rápida, luego generan un enorme coste. Y en el caso de los disruptores endocrinos, está demostrado que una parte de los tóxicos en la cadena agroalimentaria tiene que ver con el coste adicional en la salud para hacer frente a las consecuencias que generan esas contaminaciones tóxicos con los disruptores endocrinos, porque una parte de ellos vienen o bien de la contaminación con pesticidas en la agricultura industrial o bien por diferentes sustancias químicas que se utilizan en la fase del empaquetado de los alimentos en un sistema tan globalizado y tan irracionalmente dependiendo de la
transporte y la logística de estos alimentos a largas distancias, ¿no? Así que sería un retroceso enorme permitir estas megafusiones de las empresas transnacionales del sector químico y agroindustrial, no solo por esa enorme dependencia de los insumos en la agricultura industrial, sino también por este aumento del poder y sobre todo el aumento del uso de agroquímicos en la agricultura y por lo tanto en nuestro sistema agroalimentario. Llegado a este punto, yo creo que es importante denunciar cuando hablamos de nuestra salud y cuando hablamos de este enorme poder que tienen las empresas, pues determinan luego qué tipo de agricultura se hace, qué tipo de sistema agroalimentario que tenemos. O sea, esa imposición, ese poder político, no solo es en términos de beneficios económicos, es también en términos de determinar qué tipo de políticas públicas se llevan a cabo en la Unión Europea, en el Estado español, en las comunidades autónomas o en otros países y territorios. Y ahí está también una de las fuentes de nuestras alternativas, porque sabemos perfectamente que podríamos erradicar y eliminar gran parte de las causas estructurales de los problemas de salud generando otro modelo de producción y consumo. Obviamente son dos modelos, el de la agricultura familiar, el del modelo agroecológico, el de la soberanía alimentaria, frente a la agricultura industrial, frente a un modelo que está destinado a la exportación masivamente y al intercambio internacional de materias primas agrícolas, ¿no? Pero de ahí nuevamente viene ese enorme enlace entre el poder político y el poder financiero y económico. Y hasta que no seamos capaces de generar unos cambios estructurales y echar tanto de las posiciones de poder político que tienen ciertas élites y también de desmantelar el poder que tienen las grandes corporaciones transnacionales, no solo van a aumentar la presión para que nuestras alternativas no sigan adelante, sino sobre todo el sufrimiento sobre la salud de las personas va creciendo en las próximas décadas. Porque claro, no solo estamos hablando de una grave crisis de la salud que estamos sufriendo en relación con la mala alimentación y los propios problemas que produce el sistema agroalimentario global, sino luego vienen otra serie de impactos como desde el cambio climático, desde la crisis energética, que se van añadiendo a los propios problemas que ya está causando para la salud el sistema agroalimentario global. En ese sentido, quiero alertar por qué insistimos tanto en la lucha contra los tratados comerciales. Los tratados comerciales son una herramienta muy poco conocida por parte del conjunto de la sociedad. Hay un silencio mediático impresionante en torno a ellos. No es así en algunos otros países europeos, por ejemplo en Alemania, o en Austria, o en Bélgica. Y sin embargo, tienen luego una enorme influencia sobre el tipo de políticas que se hacen a nivel nacional o territorial y también los procesos legislativos. Y de ahí hablamos de un golpe a la democracia parlamentaria y a la soberanía popular de forma tremenda en estos nuevos megatratados comerciales como el que representa el CETA entre la Unión Europea y Canadá, el que se había negociado, comenzaba a negociar con Estados Unidos, o otros tantos tratados que la Unión Europea en absolutamente secretismo está negociando con Japón, con Mercosur, con diferentes países asiáticos. Son decenas de negociaciones en paralelo y aquí solo a la sociedad llegó una pequeña parte, que eran las negociaciones del TTIP con Estados Unidos, mientras son las mismas políticas neoliberales que se llevan profundizando con este tipo de tratados sobre comercio e inversiones con una serie de países en el mundo. El gran peligro ahí, podríamos decir, es triple. Triple, en primer lugar, porque el gran ataque viene por lo que ellos llaman las barreras técnicas al comercio. ¿Y qué se esconde entre esa formulación tan perversa de barreras técnicas al comercio?
Pues ahí están muchas legislaciones para proteger la salud, para proteger el medio ambiente y algunos de los logros que la sociedad civil, los movimientos sociales, los actores políticos han conseguido después de décadas de lucha y movilización. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con bienestar animal, con algunas cuestiones donde nuestro sistema agroalimentario está un poquito, digamos, mejor o no tan, digamos, horroroso como podríamos encontrar las situaciones de absoluta desregulación como en Canadá o Estados Unidos o en otros casos como el de Brasil, con el ejemplo que hemos puesto al principio de esta charla. Eso está en peligro. Porque solo basta con leer las notas de prensa, los diferentes informes que la propia industria cárnica, la industria química, la industria como Monsanto y Bayer han ido elaborando y publicando sobre las negociaciones comerciales de ese tipo. Y van a encontrar muchas referencias donde la propia industria, sus asociaciones de lobby en Bruselas o en Toronto, en Washington o donde sea, se felicitan cuando se avanzan en la aprobación de ese tipo de tratados. Porque son herramientas por la puerta trasera que luego tienen una enorme influencia de prohibir subvenciones, por ejemplo, para la agricultura ecológica, para eliminar una serie de políticas favorables a eliminar sustancias tóxicas de la cadena agroalimentaria, de influir muy negativamente sobre las políticas de compra pública, como se está ahora empezando a generar de forma muy intensa entre los municipios donde entraron con fuerza las nuevas candidaturas municipalistas en el 2015, en términos de cambio de políticas de compra pública, de alianzas de ciudades y pueblos a favor de la agroecología y a favor de la soberanía alimentaria, cumpliendo con la Carta de Milano que algunos de estos municipios han firmado hace 2 años. Pues ahí es donde estos tratados impiden estas mejoras legislativas de cara al futuro, mejoras legislativas que representen los intereses de las mayorías sociales. Y también crean nueva legislación para re-regular los derechos a los beneficios privados de estas corporaciones, de estas minorías sociales. Porque crean un enorme entramado legislativo que llamamos el derecho comercial internacional, que siempre debería estar por debajo del derecho internacional de los derechos humanos, pero siempre ha estado por debajo. Y esto es un fenómeno que se repite una y otra vez a la hora de aplicar este tipo de tratados. Así que prevalece el interés y el derecho de las grandes corporaciones a generar sus beneficios privados por encima del derecho humano a la salud. Y esto podemos llamar claramente criminal, crimen de lesa humanidad, porque esto luego genera miles y miles de personas que mueren por los impactos que estas políticas decididas y determinadas tienen a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Y no hablamos de los impactos directos que luego tienen estas grandes megaempresas cuando hablamos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la hora de actuar en los respectivos países y territorios, ¿no? Para ceñirnos hoy al asunto de la cuestión de la salud. Por eso es fundamental que cuando hablamos de los tratados comerciales es una forma no solo de saltarse legislaciones nacionales, de estar por encima de las constituciones por ejemplo, como la Constitución Española, sino también de re-regular estos privilegios y los derechos o superderechos absolutamente asimétricos que tienen las grandes corporaciones frente a los derechos humanos de las mayorías sociales. Y yo creo que eso es un asunto que debería llegar mucho más al conjunto de la sociedad, porque ahí hay una luz de alerta que afortunadamente se ha ido informando poco a poco más de lo que estábamos hace 10 o 20 años, por eso soy optimista, que poco a poco vamos generando pedagogía y sensibilización y movilización en torno a estos temas. En otros países, cientos de miles de personas han salido a la calle contra este tipo de tratados comerciales. En América Latina se fue capaz de parar algunos de las propuestas de tratados comerciales por parte de Estados Unidos en el pasado. Y es un movimiento que se está
nuevamente globalizando, interactuando y tenemos muy buena comunicación y coordinación. Es ahí donde estamos actuando también a la hora de incidir sobre los representantes parlamentarios, ¿no? Ahora que el tratado con Canadá está en el trámite parlamentario en las Cortes, en el Congreso de los Diputados y luego llega al Senado, algo que no llega, no aparece en los medios de comunicación, algo que va a reformular sustancialmente las políticas públicas del Estado español, de las comunidades autónomas, y que va a cambiar también sustancialmente las formas de hacer legislaciones en el futuro. Y quiero poner solo un ejemplo, porque el Tribunal Constitucional alemán está bastante disgustado con esa parte del tratado con Canadá y por eso ha puesto un poco las luces de alerta en torno a este tema. Todavía lo está analizando también el Tribunal Constitucional, el Consejo Constitucional de Francia, y eso tiene que ver con que va a ser un acuerdo vivo, un acuerdo donde se va a crear como un comité de funcionarios del Ministerio de Comercio de Canadá y de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, y pueden interpretar algunas de las partes, anexos y los protocolos y algunas de las estipulaciones de este tratado. Cuando yo hablo de barreras técnicas al comercio, ¿qué es lo que las grandes empresas transnacionales quieren eliminar? Pues, por ejemplo, la cantidad de residuos de pesticidas que están permitidos en un kilo de productos agrarios. Y quiero poner ahí un ejemplo muy concreto. Algunos de ustedes tal vez conocen el Códex Alimentarios, que es un sistema a nivel de la Organización de Agricultura y Alimentación de la FAO a nivel internacional, que pone ciertos umbrales, qué tipo de productos tóxicos están permitidos, hasta qué grado, en qué cantidades, ¿no? Para hacerlo simplificado. Y eso luego tiene que ver con las certificaciones que se dan a la hora de exportar ciertos productos agrarios a otros países. Pues los niveles máximos de residuos permitidos, por ejemplo, de uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura industrial, que es el Roundup Ready, o también conocido como glifosato, el Códex Alimentarios permite 500 miligramos por kilogramo de producto. En la Unión Europea, con las legislaciones actuales en vigor, estarían solo permitidos 20 miligramos por kilogramo. Pero ¿qué dicen las médicas y los médicos, los científicos de la materia? Que en realidad solo estaría aceptable una ingesta diaria de glifosato del 0,3 miligramos por kilo de peso corporal. Efectivamente, ahora mismo no estamos comiendo, como algunos animales lo están haciendo, grandes cantidades de piensos que contengan unos residuos con sustancias aparentemente que pueden afectar la salud humana. Sobre eso no hay consensos científicos. Sabéis que hay estudios que dicen que no hay ningún problema con el glifosato, y hay otros tantos estudios que dicen justo lo contrario, que hay unas amenazas bastante severas para la salud, y muchos lo relacionan con cuestiones de cáncer, como lo han hecho también algunos informes que han sido circulados por la Organización Mundial de Salud. ¿Cuál es el tema, digamos, de quiebra, donde hay una diferencia abismal? Si miráis los estudios de Monsanto, que analiza algunos de sus semillas transgénicas resistente al glifosato, como de maíz o soja, los estudios se suelen hacer de 90 días. ¿Cuál fue una de las conclusiones importantes que el equipo de Seralini de la Universidad de Caen de Francia llegó a determinar y generó tanta polémica en el mundo? Porque presentaron el informe, lo retiraron. Cientos de científicos protestaron y volvieron a publicar el informe. Lo volvieron a retirar y así. ¿Y cuál fue una de las cuestiones que planteó su equipo? Que en realidad el problema para ciertos órganos, de las ratas con las que experimentó durante varios años,
era a partir de los 120 días que empezaba a haber ciertos impactos de toxicidad sobre el sistema sanguíneo y también sobre ciertos órganos de las ratas con las que experimentaba. Por lo tanto, hoy en día estamos todavía lejos de ingerir grandes cantidades que superarían, digamos, los umbrales de los residuos en la agricultura, pero en los piensos compuestos de la ganadería industrial se llega a superar este tipo de umbrales. ¿Qué pasa? Que faltan estudios si estos residuos de los animales también llegan a las personas que luego consumen la carne o los productos lácteos de estos animales. De hecho, siempre se dice, y es un fenómeno, es como una de estas cuestiones que se plantean siempre en el debate público, el tema de la biotecnología y la seguridad de los transgénicos es lo más investigado del mundo. Pues ahí hay un científico español que lleva años haciendo estudios sobre la bibliografía científica, la bibliografía científica que se hace en relación de los riesgos para la salud de los transgénicos. Y resulta que hay muchos estudios científicos sobre el contenido de calorías, sobre la composición de los diferentes productos que se consiguen luego con los transgénicos. Pero sobre los impactos sobre la salud hay relativamente pocos estudios disponibles. Estaba hablando de una quincena en relación con los maíces transgénicos y 7 estudios sobre la soja transgénica. Cuando tenemos más de 40 diferentes tipos de soja, maíz, algodón, colza, transgénica aprobado y que está fuertemente integrado, digamos, en nuestro sistema del comercio internacional. Y ahí hay uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿A quién creemos? ¿A equipos como Seralini, que han hecho un trabajo durante décadas sin la financiación de la agroindustria, o aquellos científicas y científicos que muchas veces tienen conflictos de intereses porque están bastante relacionados con la propia industria? Como, por ejemplo, podéis ver en los currículos de muchos de los que están en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que hay denuncias y denuncias y denuncias por conflictos de intereses de muchas de las y los científicos que suelen autorizar ciertas nuevas variedades de transgénicos de maíz y de soja para la importación a la Unión Europea o para el cultivo. Y en esa situación estamos, que hay diferentes estudios científicos, mucho menos de lo que deberíamos tener, pero lo que no se aplica es el principio de precaución muchas veces. Mientras el principio de precaución está dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y es que, aunque existan las mínimas dudas para el riesgo para la salud, no se deberían aprobar ciertos agroquímicos y ciertos experimentos en la agricultura. ¿Y qué pasa? Este principio de precaución obviamente es una de estas barreras técnicas al comercio que se quiere cargar con los tratados comerciales. Por eso son tan peligrosos el CETA, el TTIP, pero también las negociaciones con el Mercosur, con Japón, etc. Porque algunos de los pequeños logros que desde la sociedad civil se lograron con la movilización y con la presión política y social se están intentando derogar con este tipo de tratados. Y vuelvo a insistir, ojalá que con este acto de la semana de filosofía aquí en Pontevedra pongamos un poco encima de la mesa los medios de comunicación la necesidad de hablar de los posibles peligros para la salud de los tratados comerciales que ahora se quieren aprobar lo más rápidamente posible en el Congreso de los Diputados para que no haya ningún tipo de debate público sobre eso. Y simplemente les quiero recordar dos cuestiones que muchas veces se quedan en el olvido cuando hay debates políticos internacionales de fondo sobre eso. Porque a Canadá siempre se tiene como el país verde, el país de las nieves, de por ahí. Pero Canadá, no solo por el gobierno conservador que ha tenido con Harper
con uno de los desastres ambientales más brutales que hay en el mundo, sino también por las políticas neoliberales a lo largo de los últimos 20 años y esa integración a través del tratado comercial con México y Estados Unidos en NAFTA a partir de 1994, es uno de los países más desiguales en el mundo, donde hubo un retroceso social y laboral brutal. Pero sobre todo hay una cuestión, que su cadena agroalimentaria está absolutamente integrada con el de Estados Unidos. Por lo tanto, las grandes empresas de Estados Unidos también lo son en Canadá y viceversa. Si se aprueba un tratado entre Canadá y la Unión Europea, no duden que todas las grandes empresas transnacionales que tienen filiales en Canadá, como Monsanto, lo van a utilizar no solo para ir derogando legislaciones de seguridad alimentaria, de salud pública en la Unión Europea, sino también evitar mejoras legislativas en el futuro o, en caso de que contravenga sus intereses y su búsqueda de beneficios económicos, presentar demandas ante tribunales de arbitraje, porque esto es una pieza fundamental del tratado con Canadá, la posibilidad de que empresas multinacionales pueden demandar a estados ante tribunales de arbitraje por pérdidas económicas que estaban previstas tener con sus inversiones en los respectivos países. Y como es un tratado entre Canadá y la Unión Europea, pues miles de filiales de empresas multinacionales de Estados Unidos también podrán utilizar el CETA para hacer estas demandas contra estado, contra gobiernos de la Unión Europea. ¿Y cómo de bonito es ese Canadá tan verde? Ahí que siempre vais a encontrar muchos artículos de opinión de eurodiputados del PSOE y de Ciudadanos y del PP, dicen: firmar un tratado comercial con Canadá es lo mejor que nos puede pasar. Canadá demandó a la Unión Europea ante los mecanismos de arbitraje de la Organización Mundial de Comercio en caso de nuestra legislación sobre salud y seguridad alimentaria y de bienestar animal. Les quiero recordar diferentes arbitrajes jurídicos internacionales de Canadá contra la Unión Europea en el caso de nuestras legislaciones para controlar las autorizaciones de nuevos transgénicos. De la carne tratada con hormonas, que hasta ahora está siendo prohibida para la importación de Estados Unidos o de Canadá, pero es uno de los objetivos de desregular y por lo tanto quitar estas prohibiciones. Y también diferentes prohibiciones y regulaciones en el sector químico con la directiva REACH, y se acuerdan también un tema de bastante importancia de miles de trabajadores y trabajadoras afectados de salud por el uso del asbesto, del amianto. Miles de trabajadoras y trabajadores en Europa todavía décadas después están sufriendo el uso de amianto en diferentes industrias. Pues Canadá fue uno de los países que demandó jurídicamente a la Unión Europea cuando se prohibió el uso de amianto en la construcción y en la industria. Y podríamos seguir contando las diferentes disputas legales en arbitrajes internacionales de Canadá contra diferentes legislaciones que para nosotros son insuficientes, pero por lo menos eran pequeños pedaños donde hemos logrado alguna mejora para la protección ambiental y la salud pública. Ahí lo voy a dejar para no, digamos, alargar la intervención demasiada y abrir sobre todo el debate que nos interesa esta noche, dejando claro que lo que está encima de la mesa no solo son una profundización muy peligrosa de las políticas neoliberales que hemos sufrido en estas últimas décadas, sino también cuestiones de cuando queremos mejorar las políticas, recuperar soberanía, recuperar decisiones democráticas, pues este tipo de tratados, este tipo de políticas que se deciden en Bruselas, justamente son uno de estos mecanismos de poner una chaqueta de fuerza a justo los actores políticos y sociales que con nuevas propuestas han entrado fuertemente, y me consta aquí también en Galicia, en ciertos municipios donde quieren hacer las cosas con un sentido de justicia social, de justicia ambiental, y los tratados pueden hacer una
forma de impedir o hacer lo más difícilmente posible para que estos cambios políticos sucedan. Y por lo tanto tenemos muchísimos argumentos de oponernos a este tipo de avance del capital transnacional. Todavía podemos parar, por ejemplo, las megafusiones de Monsanto y Bayer, porque depende de las autoridades de competitividad. Si aquí la agencia, digamos, de regulación de competencia del Estado español negase la fusión entre Monsanto y Bayer, pues sería una fórmula para bloquear esta fusión a nivel transnacional. Con que lo haga la autoridad competente en competencia de un país, podrían bloquear este proceso de megafusiones. Pero para eso necesitamos más movilización social, más organización y más presión, tanto desde dentro de las instituciones como desde fuera. Muchas gracias.